amigos, nos encontramos aquí en el Olímpico de León a ponernos las pilas, a empezar muy bien la mañana y sobre todo a empezarlo con ese movimiento que nos ayuda a quitarnos sobre todo toda esa pereza, todo este, a empezar a entrar en calor con el frío que empieza a hacer y desde ahí ir moviéndonos poco a poco cada vez mejor, mejor y cada vez más sobre todo. Para la sesión de hoy, ¿qué vamos a tener preparado? Lo que vamos a tener preparado un poquito, un calentamiento muy largo, muy largo, muy largo para ir entrando en calor, ¿vale? Y a partir de ahí un poquito de trabajo de toda la zona superior, de ese trabajo del hombro, con un poquito de equilibrio al final y a partir de ahí empezar muy, muy, muy bien la mañana, ¿vale? Sin más dilación, vamos a ir calentando sobre todo toda la parte del hombro, con las manos detrás de la espalda, mirando, empezando a mirar hacia arriba y hacia abajo. Eso es. Miramos arriba muy lento, muy lento, muy lento. Llegamos despacio. Esa movilidad muy amplia. Y llegando a los máximos que nos permitan. Eso es. Apoyo. Y miro arriba. Perfecto. Dos más. Apoyo. Y miro arriba. Perfecto. Y una última. Apoyo. Y miro arriba. Genial, tal y como estamos, igual de lado a lado, con la espalda bien recta, ¿vale? Intentamos llegar al máximo que nos permita y volvemos. Vamos al otro lado, al máximo que nos permita y volvemos. Genial, seguimos al máximo y volvemos al máximo. Volvemos, solo nos queda una más, hacia un lado, eso es, y vamos al otro. Perfecto. Y el último que nos queda, ¿vale? Quiero que vayáis de lado a lado intentando llevar esa orejita al hombro, ¿vale? Con los hombros bien cerraditos, sin moverlos nada. Vamos a tocar con esa oreja, ese hombro. Genial. Y vamos intentando llevarlo bien. Tenemos que notar cómo se estira todo el lado contrario. Eso es. Perfecto, ¿vale? Descansamos un poquito desde aquí. Vamos a irnos encorvando y estirando un poquito. Vamos a ayudarnos de las manos. Quiero, para empezar, sobre todo esos hombros empiezan a ir atrás, intentando con nuestros pulgares llevar las manos bien atrás. Y cuando volvemos, llevamos esos hombros adelante y esos pulgares nos señalan a nosotros. ¿Vale? Abrimos bien, abro bien, perfecto. Y cuando cierro, genial. Bien, repetimos dos veces más. Eso es. Y cierro. Genial. Nos queda la última. Hombros bien atrás. Pulgares señalan atrás. Y desde ahí. Cambio totalmente. Genial. Perfecto. Bien. Vamos cerrándonos. Y ahora vamos a ir movilizando ya cada vez más rápido. Vamos yendo bien atrás. Y ahora desde aquí. Bajamos un poquito. Y buscamos ese suelo. Muy sencillo. Muy sencillo. Y desde ahí. Vamos otra vez arriba, abrimos bien, miramos arriba. Genial, y desde ahí buscamos bien abajo. Genial. Desde ahí subimos bien arriba. Miramos, apoyamos barbilla, redondeo. Y voy, eso es, vale, relajamos, descansamos y volvemos. Vale, bien, 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 bien. Para calentar un poquito, vamos a ir a toda esa parte de la espalda un poquito baja, esos lumbares que nos van a esa zona de los riñones, ¿vale? Y para eso, lo único que vamos a hacer, vamos a agarrar nuestras caderas y lo que quiero es intentar rotar, intentar arquear bien esa espalda, eso es, y desde ahí sacar y redondear muy bien, ¿vale? Cambiamos, arqueamos bien esa espalda y cambiamos totalmente. Genial, dos veces más. Arqueamos y redondeamos. Bien, y una última. Arqueamos. Genial. Y redondeamos. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Para estirar toda la zona de atrás, toda la zona detrás de la pierna. Vamos a ir bajando poco a poco. Vale, lo único que quiero, vamos a ir por delante. Nos vamos a apoyar en nuestras rodillas y desde ahí vamos a hacer ese mismo movimiento, arqueamos la espalda, miramos adelante y nos tiene que empezar a tirar aquí atrás, ¿vale? Y desde ahí redondeamos y mantenemos. Eso es, desde ahí me apoyo
Arqueo bien, alejo esos hombros de mis orejas. Eso es, y desde ahí redondeo. Genial, dos más. Arqueo bien. Y relajo. Perfecto, y una última. Arqueo bien. Genial, y relajo. Genial, bien, 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 bien. Vamos a la zona de las caderas. Para eso nos vamos a tener que agachar un poquito más. ¿Vale? Y nos vamos a ir de rodillas. ¿Vale? Para eso nos apoyamos en el suelo. Nos colocamos de rodillas. ¿Vale? Y apoyamos las manos. ¿Vale? Aquí vamos lo que podamos. Genial. Intentamos sentarnos sobre nuestros pies. ¿Vale? Desde ahí, todo lo que podamos. Bien abajo. Estiramos bien ese empeine. Los dedos bien estiraditos hacia atrás. ¿Vale? Intentamos sentarnos sobre nuestros talones. A ver quién puede. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Llegamos. Una vez que llegamos bien, lo único que quiero desde esta posición, nos incorporamos un poquito y volvemos. Perfecto. Igual, nos incorporamos un poquito y volvemos. Bien, 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 bien. Dos más. Genial. Bien, y la última. Perfecto. Vale, descansamos un poquito. Bien, bien, bien. Aquí nuestras rodillas y nuestros pies, sobre todo, pueden estar sufriendo un poquito. Vale, podemos relajarlos de vez en cuando. Vale, que estiren bien. Vale, y volverlos a poner en su posición. Vale, desde aquí lo que vamos a hacer, vamos a estirarnos arriba. Y desde aquí, con mi espalda lo más recta posible, quiero que seáis una tabla desde las rodillas hasta vuestro pecho. Y desde lo único que vamos a hacer es inclinarnos un poquito para atrás y volver. Eso es. Nos inclinamos un poquito para atrás y volvemos. Y cada vez vamos yendo un poquito más atrás hasta que tengamos ese punto límite donde más nos cuesta. ¿Vale? Quiero que lo vayáis buscando. Nos quedan dos repeticiones más. Y el que pueda, que baje hasta donde pueda, hasta abajo del todo. ¿Vale? Descansamos y relajamos. Vale, nos queda una serie más, ¿eh? ¿Vale? Desde aquí, sobre todo, muy, muy importante que esa espalda esté muy recta. Y que el nacimiento empiece desde nuestras caderas, empujando con nuestro glúteo, sobre todo muy hacia adentro, muy hacia adelante, ¿vale? Y desde ahí es donde sale todo el movimiento. ¿Lo tenemos? Genial, hemos descansado un poquito. Nos volvemos a colocar y volvemos a hacer otra serie de repeticiones. Desde ahí, espalda recta, me inclino atrás y empieza desde mi cadera, empujo bien adelante. Eso es, desde mi cadera, empujo bien adelante. Vale, nos quedan dos. Desde ahí empujo bien adelante. Y una última. Esa es. Genial. Lo tenemos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y lo último que nos queda, sobre todo, para toda la parte de las piernas. ¿Vale? Para toda la parte. Vamos a buscar un poquito esa zona interior. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, vamos a abrir un poquito nuestras rodillas y vamos a apoyar igual que estábamos. Vale, y desde ahí vamos a buscar intentar sentarnos sobre nuestros pies otra vez con las manos apoyadas aquí delante, ¿vale? Buscando que tire toda esa zona interior. ¿Lo tenemos? Eso es. Quien le tire poco puede abrir más y buscar sobre todo esa zona bien interior. Nos tiene que tirar bien, ¿vale? Muy atentos aquí, sobre todo con la espalda, cuando lo hagamos, ¿vale? Que tiene que estar bien recta, no podemos redondear nuestra espalda. Nuestra espalda bien recta. Vale, intentando arquear un poquito toda esa zona y notaremos cómo trabaja esa parte interior de nuestras piernas. Genial, nos quedan dos más. Eso es. Perfecto, y una última, vamos allá. Perfecto. Vale, descansamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, desde aquí, como estéis más cómodos, sentados, si tenéis una silla, perfecto, sin problema ninguno. Vale, una silla, si estáis cómodos en el suelo, sentados en el suelo. Lo único que me interesa es que vuestra espalda, sobre todo, esté bien estirada, que esté muy recta hacia arriba, ¿vale? Y no nos caigamos bien hacia adelante, ¿vale? Vamos allá. Desde aquí lo único que quiero que cojáis algún peso, algo que tengáis que pese poquito, tampoco queremos que pese mucho, una botella de agua o algo que tengáis, o incluso dos pesas como tengo yo. Que aquí, obviamente, estamos en un gimnasio, tenemos que tener de todo. Vamos a buscar un poquito toda esa movilidad del hombro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez que tengamos todo el peso, ¿vale? Lo que vamos a buscar es llevarlo adelante y llevarlo a los lados. Tanto para adelante
Eso es. Como para los lados, bien lejos, ¿eh? Muy lejos, muy lejos, muy lejos. Llevo adelante, muy lejos. Y llevo a los lados, intento alejar lo máximo posible. Quiero dos repeticiones más hacia cada lado. Eso es. Muy bien. Y una última. Perfecto, descansamos un poquito. Nos pesan ahora, para arriba, sin pesa ni nada. ¿Vale? Lo que vamos a buscar. Vamos a buscar que nuestro brazo llegue arriba del todo. ¿Qué es lo que quiero? Tanto estéis sentados como estéis, ¿vale? En esta posición, lo que vamos a buscar es que nuestra espalda se mantenga bien recta y nuestras manos suban por detrás de nuestra cabeza, ¿vale? Es decir, mi espalda queda bien recta, ¿vale? No se arquea y mis manos intentan subir, ¿vale? Lo más atrás posible. ¿Lo tenemos? Vamos allá, nos quedan dos más. Solo esto de momento. Ahora ya le meteremos carga, ¿eh? Eso es, perfecto. Una vez que lo tengamos, ya hemos calentado, ya estamos empezando a tener esos hombros calentitos. ¿Vale? Lo que vamos a hacer, vamos a meterle un poquito más. Quiero algo pesado, algo que encontréis ya que pese bastante. Esto es una mancuerna de 5 kilos. Una garrafa, por ejemplo, que tengamos por ahí. O cualquier utensilio que tengamos que pese bien. ¿Vale? Nos va a servir. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vale? Esto sí ya. Bien sentaditos, espalda bien recta. Y lo único que quiero, desde ahí, subimos cerquita de nuestra cara y lo colocamos encima. Eso es. Desde ahí, subimos y lo colocamos encima. Muy bien. Nos quedan dos más. Subimos, lo colocamos encima. Y un poquito, una más, arriba. Esa es, ¿vale? Descansamos y lo dejamos todo apartadito. Genial. Lo que vamos a buscar ahora es ese trabajo un poquito abdominal. Hemos dejado ese hombro ya trabajando bien. Quiero esa parte central, esa que nos martiriza a muchos. Tenemos que trabajarla bien, tenemos que ir apretando bien ese tornillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De momento, muy sencillito. Nos vamos a tumbar, ¿vale? Y lo único que busco es tocar el suelo detrás de nuestra cabeza y tocar nuestras rodillas. Quiero que toquéis la parte de delante de vuestras rodillas, ¿vale? Tocamos el suelo y vamos a por la segunda. Tocamos la parte de la delantera. Vamos allá, dos más, ¿eh? Tocamos suelo y tocamos la parte de delante de nuestras rodillas. Nos queda la última. Tocamos y tocamos. ¡Genial! Ahora llega la parte donde se empieza a complicar el asunto. Tenemos que estirar nuestras piernas y nuestro objetivo ahora mismo, con las piernas bien abiertas, todo bien, es tocar el suelo e incorporarnos. Desde aquí tengo que ser capaz de incorporarme sin que mis pies se separen del suelo, por favor. Y cuando estoy aquí, señalo el techo con mis dedos, ¿vale? Para estirar bien esa espalda, como veis. ¿Vale? Por lo tanto, desde aquí me tumbo. Con cuidado, por Dios. Toco el suelo con las manos. ¿Vale? Me incorporo sin levantar los pies. Eso es, vamos que cuesta. Y desde ahí, señalo arriba. ¿Lo tenemos? Vamos allá. Repetimos. Con cuidado. Toco el suelo. Me incorporo arriba. Y señalo fuerte. Bien. Nos queda la última. Apoyo. Toco. Me incorporo fuerte sin subir los pies. Y señalo bien arriba. ¿Lo tenemos? Genial. Y para los últimos, para esto ya es de nota. Ya es para apuntarlo bien. Lo que vamos a hacer es juntar nuestros pies planta contra planta, ¿vale? Y desde ahí lo que vamos a hacer es tumbarnos bien y lo mismo. Vamos a intentar tocar el suelo detrás y vamos a intentar incorporarnos bien. Aquí sí que tenemos que coger un poquito de velocidad para poder subir y tocar. Eso sí, siguen sin levantarse nuestros pies, ¿entendido? Por lo tanto, bien fuertes esos pies al suelo. Un truco sin que sirva de precedente. Bien adelante, ¿vale? Para ayudarnos un poquito más. Toco el suelo. Avanzo. Toco mis pies. Vamos allá. Toco el suelo. Avanzo. Toco mis pies. Toco el suelo. Avanzo. Y toco mis pies. Y una última, lo tenemos, ¿eh? Toco el suelo. Avanzo. Y toco mis pies. Genial, ya está. Ya está, vamos a dejar esa abdominal por hoy, que me parece a mí que estamos sudando demasiado.
Nos vamos a colocar de pie. Genial. Y vamos a buscar ahora toda la parte de equilibrio. Toda la parte de equilibrio, lo que vamos a hacer, ¿vale? Es cargar todo el peso sobre una pierna, ¿vale? De momento, la que queráis, la que mejor equilibrio tengáis, ¿vale? Cargamos sobre esa pierna y lo único que quiero es que con la otra me dibujéis un círculo bien grande, ¿vale? Muy lento, muy lento, muy lento. Dibujéis un círculo y volvamos, ¿vale? Vamos con la otra. Ese círculo que dibujamos, ¿vale? Seguimos dibujando, empezamos a dibujarlo, ¿vale? Lo que quiero es que ese círculo no toque el suelo. Yo voy muy cerquita de él, ¿vale? Pero no toco el suelo, no hago fuerza contra el suelo. Tengo que ir muy cerquita y obviamente muy lento, ¿vale? Una vez que lo tenemos, volvemos y descansamos, ¿vale? Quiero otro círculo bien grande con cada una de las piernas. Vamos allá, con la primera. Círculo grande. Muy lento, muy lento. Más lento. Eso es. Vamos allá. Genial. Y una vez que lo tenemos, volvemos. Perfecto, lo tenemos. Y ahora con el otro pie. Empezamos adelante. Hacemos ese círculo grande. Eso es. Giramos. Y volvemos. Perfecto. Y ahora llega lo divertido. Ahora llega, empezamos a hacerlo bien. ¿Vale? Lo que quiero ahora. Quiero que vayamos con ese pie lo más adelante posible y volvamos. Lo único que quiero, vamos a intentar ir cerrando los ojos poco a poco. ¿Vale? Aquí sí que no voy a mandarlo yo, sino que vais a hacerlo vosotros. ¿Vale? Imaginaros, cargo el peso sobre una pierna. Voy avanzando poquito a poco y voy cerrando los ojos e intento equilibrarme. ¿Vale? Si hace falta los abro para avanzar un poquito más. Vuelvo. Eso es. ¿Vale? A medida que vayáis controlando, ir cambiando el pie sobre todo. Vamos adelante. Eso es. Cierro los ojos. Abro. Cierro los ojos. Abro. Y vuelvo. ¿Vale? Tenemos que tener sobre todo ese equilibrio. Tenemos que trabajarlo. Vamos a hacer otro con cada pie. Eso es. Bien. Genial. Y vuelvo. Perfecto. Y una última. Voy. Eso es. Y vuelvo. Perfecto. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y el último. Ya sí que sí. Vale, con esto vamos acabando y vamos cerrando un poquito todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir bien nuestros pies, mucho más que nuestra cadera, obviamente. Vale. Y desde ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos como si quisiéramos pasar por debajo de un alambre que nosotros, que si no nos pincha. Y desde aquí lo que vamos a hacer es bajar, nos vamos a agachar, vamos a pasar por debajo y desde ahí vamos a subir. ¿Lo tenemos? Vamos allá. Me agacho, doy ese paso lateral, tengo que ir bien abajo y subo. ¿Lo tenemos? Quiero dos más, venga. Me agacho, doy ese paso lateral y desde ahí subo. Perfecto, y una última. Desde ahí bajo. Doy ese pasito lateral. Vale, vamos subiendo. Perfecto. Y una última. Vamos allá. Hacia el último lado. Eso es. Y subo. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy, muy bien. Vale, con este trabajo que tenemos. Hemos trabajado la movilidad. Hemos trabajado sobre todo esa zona conflictiva, la vamos a llamar. Vale. Y por último, estamos trabajando esa fuerza y ese equilibrio en ese tren inferior que nos cuesta tanto. Vale. Desde aquí, quiero que me digáis, quiero que me inscribáis aquí al Olímpico, quiero que nos hagáis llegar de cualquier tipo de manera, cualquier propuesta, cualquier inquietud que tengáis o cualquier pregunta que os desarrolle en cada una de nuestras clases, ¿vale? Os invitamos sobre todo a que vengáis hasta aquí, en este cerca por aquí, que se acerca hasta el Olímpico de León, y a partir de ahí nosotros buscamos la forma de ayudaros, ¿vale? Desde aquí no quiero entretenernos más. ¿Vale? Recordar, tenemos que empezar poniéndonos las pilas, así que os espero aquí, sobre todo, para el próximo episodio.